A ver, dominio de función. ¿Para qué quiera la cajita de esto? Esta cajita es como... Se me fue el dominio así el traje de Barney. De representar que aquí van a entrar números, se le hace un proceso y va a arrojar un resultado. Ajá, ¿pero qué proceso? La expresión que tú tengas a la mano. O sea, el número 2 entró, significa que el 2 se coloca aquí, 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 sacas la cuenta, ta, 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 y el número que es, pa, lo escupo. Un programa. Agarras un programa, mira, un código establecido, y entró tanto, se le hace un proceso, claro, claro, dame el valor, pide, el resultado. ¿Sí? Ahora, yo voy a darlo de forma genérica, yo no voy a hacer 10 ejercicios de dominio de función, yo voy a hacer este nada más. Es un suelo que necesitas para entender esto. Dominio de función. Resulta que tú necesitas saber qué valores la función te va a arrojar un resultado aquí. El conjunto de partidas, que esos son todos los números reales. O sea, aquí tienes una bolita de todos los números reales esperando ser evaluados aquí para ver cuál es el resultado que genera. Imagínate a alguien super ladillado en la vida que empiece desde un infinito, infinito, metiendo valores y haciendo una tablita. No, eso puede pasar. Pero obviamente tú no lo vas a hacer, tú vas a preguntarte lo siguiente, coño. Ya que tengo una expresión matemática, déjame ver qué condición tengo en particular. Primero yo tengo una división, ¿sí o no? Al tener una división, tú dices, ya va, que yo sepa matemáticamente algo entre cero no está definido. Se potea, si el denominador a mí me llega a cero, no me importa cuánto del numerador. Pero si a mí el denominador me llega en algún momento a dar cero, esta vaina se tranca, ¿sí o no? Yo no puedo permitir que si yo tengo una fracción que el denominador sea cero. Para empezar por ahí, ¿cierto, coach? Primera condición puntual. Ahora, coño, si yo tengo f de x igual a algo, cualquier cosa, y aquí no hay nada, o sea, no, el denominador es 1, por ejemplo, o un número. Cuando es un número no me interesa porque no hay variables que valorar ahí para que eso sea 0. Si tengo algo entre 2, el denominador siempre va a ser 2. Eso nunca va a ser 0, ¿cierto o falso? Ahora, ya esto es un caso particular de una expresión completa. Si yo tengo entonces una situación como esta, donde el denominador puede ser 0, verga, yo no puedo permitir que esto pase. ¿Qué tienes que hacer tú? Déjame ver cuando el denominador es 0 y a todos los reales le quito esos números. Al final lo que tú estás buscando es qué valores no puedo meter. Y agarro todos los reales y le quito esos valores. El conjunto de partidas son todos los números reales. Busco los que no puedo usar y el dominio serían todos los reales menos los que no puedo usar. Más fácil conseguir cuáles no puedo usar que los que sí. ¿De acuerdo? Entonces tú dices, bueno, ahora de páname por favor, presta atención aquí. Pero es que el peor está que en el denominador yo tengo aquí una raíz cuadrada. Yo tengo infinitos valores en x, o sea, yo tengo desde menos infinito hasta más infinito, ¿cierto? Tengo infinitos valores. Yo puedo poner aquí un número negativo sin problema. Recuerden que al final la x no es la que yo estoy buscando el resultado. Que el resultado no sea 0 y que el resultado en este caso con una raíz cuadrada no sea negativo. Que x sea negativo es algo distinto, yo no estoy diciendo que x no puede ser negativo. Ahí la gente se medio confunde con eso, porque yo por ejemplo tomo menos 100, menos 1 al cuadrado que se fue 100. Perdón, es positivo, quise decirlo. Menos 1 al cuadrado sería positivo y 100 al cuadrado estamos hablando de 10.000. ¿No? Ahora pongo aquí menos 100, menos 100 por 8 es menos 800, si 10.000 le quito 800 sigue siendo positivo. El resultado me dio positivo. Entonces, no estoy buscando el valor de x, la condición no implica con el valor de x, sino con el resultado que ella va a generar aquí. Entonces tú dices, bueno, esto no puede ser 0. Y el resultado que esto me genera no puede ser negativo, en este caso por ser una raíz cuadrada. Por lo tanto, para esta función, tú tienes que cumplir algo en particular. Este gráfico lo hice simplemente para conectar eso. El denominador que es x al cuadrado más 8x más 7, a juro el resultado tiene que ser positivo.
¿Sí o no? ¿Puede ser cero? No. Está en el denominador, no puede ser cero. Por lo tanto, esto tiene que ser mayor y estricto a cero. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Buscar cuáles valores de X satisfacen esta condición, porque son los que tú puedes usar aquí. ¿Te aclaras? ¿Te aclaras? ¿Y esto qué? Una hermosa, bella y preciosa inecuación. Y ahora cómo lo vas a hacer sin cementerio. No me voy a aplicar cementerio aquí. Vamos, porfa. Esta es una condición de la función que tú tienes. Tienes que hacer que esto cumpla. Vamos al numerador, por favor. Olvídate de la raíz cúbica un pelo. Polinomio segundo grado. Polinomio segundo grado. Tiene dos valores que lo hacen cero. Dos raíces, ¿cierto, Pacho? El numerador puede ser cero. Sí. Cero entre algo cero que yo sepa. Por lo tanto, en el numerador no me importa que eso sea cero. Por lo tanto, puede ser igual a cero. Raíz cúbica. Si aquí arriba yo tengo un número negativo, por ejemplo, el año me da raíz cúbica menos 8. Que yo sepa, menos 2 por menos 2 por menos 2 me da menos 8. Es decir, el número raíz que multiplicado por sí mismo 3 veces me genera como resultado menos 8 es el menos 2. O sea, la raíz cúbica, un número negativo, existe. En otras palabras, los radicales donde el índice es impar, si puedes tener aquí que lo que está dentro de la raíz sea negativo. Si es par, ¿no? Eso de hecho lo vimos en la primera clase, creo yo. ¿No? Ahora, por favor preste atención al numerador. ¿Puede ser cero? Sí. ¿Puede ser negativo? Sí. Cualquier valor que tú uses en X aquí, en el numerador, ojo, en el numerador, esta vaina me va a arrojar un resultado. Porque al final lo eleva al cuadrado, le resta 5x, le suma 6, pues le saca la raíz cúbica y ella, aquí arriba le hace ¡pum! Mira, pana, esto es. ¿Queda claro? Por lo tanto, esto me va a generar un resultado, no me importa. Esto está aquí de bulla, esto es bullero. Esto no me interesa. Ahora, pues aquí raíz cuadrada, tengo que hacer que esto sea, a juro, mayor que 0. ¿Puede ser igual a 0? Sí. Ah, entonces mayor o igual que 0. ¿De acuerdo? Por ser raíz cúbica no me interesa. Que de hecho, teóricamente, eso que está allí puede representarse como una división de dos funciones. Que f de x sea, a este la llamo g de x y a este la llamo h de x. Esto es una función dividida entre otras funciones. Se puede ver matemáticamente así. El dominio de una función cuando es un cociente de dos funciones distintas es agarrar el dominio de esto, intersectarlo con el dominio de la de abajo, porque me tiene que cumplir tanto para el numerador como para el denominador, por lo tanto es intersección. ¿Qué es lo que estoy haciendo yo aquí? ¿Cuál es el dominio del numerador aquí en este caso? Los reales. Todos los números reales, porque yo le dije que puedo colocar cualquier valor ahí con una raíz cúbica abajo. ¿Sí o no? Y en el denominador tengo que hacer que esto se cumpla. Solución final, esto intersectado con esto me da el resultado del de abajo. Aquí en este caso sería dominio, lo que es la forma, digamos, teórica formal, vale la redundancia. Dominio es g de x, lo tengo que intersectar con el dominio de h de x y no puedo permitir, lo voy a poner aquí, es así, que h de x sea, tiene que ser distinto de 0. Pero es que ya al buscar el dominio de h de x estoy diciendo que esto tendría que buscar que no sea 0 al principio, ¿no? Porque aquí lo coloqué ya. Entonces teóricamente lo consigues así, mira, dominio g de x intersectado con el dominio de h de x y el h de x no puede ser 0 porque algo que 0 no está definido. O sea, el denominador no puede ser 0. Ni negativo. No, negativo. Ah, bueno, en este caso, lo que está dentro puede ser negativo. No. Pero ya al colocar esta condición ya tú estás buscando el dominio de lo de abajo. ¿Sí? Entonces, al final todo se remonta aquí a toda esta expresión. Si quiero el dominio, voy a buscar qué valores hacen que esto sea negativo y cero, y se los quito todos los reales. Y sacar esta ecuación. Vamos a factorizar esto un momentico, por favor.
sería 2x, 2 paréntesis, con la x en cada uno, el signo positivo aquí. Y más por más aquí, los números que sumamos menos 8 multiplicados menos 7. 1 y 7. Y vean lo que va a hacer. Por ser la ecuación de segundo grado aquí, esto es positivo, mosca, sería algo así. Sería algo así. Supongamos que este pana, que es una de las raíces, nada más. La raíz sería menos 1 y menos 7, ¿de acuerdo? Iba a escribir la gráfica normal. Pero claro que las raíces son menos 1 y menos 7, ¿no? Sería algo así. Donde este número, efectivamente, así, sería menos 7, que es una de las raíces. Este número aquí sería menos 1. Tú puedes hacerle a esto cementerio. Yo quiero saber cuándo es mayor que 0. Agarro este intervalo, lo vuelvo a los signos, agarro este valor de los signos y lo multiplico para el cementerio. Yo les expliqué a ustedes que también se puede hacer algo así. Observen que desde menos infinito a menos 7 está por arriba. Esta parte es positiva. Desde menos 7 hasta menos 1 está por abajo. Desde aquí, esta parte es negativa. Y desde 1 hasta infinito, este es positivo. Por lo tanto, tú dices lo siguiente, mira, desde menos infinito hasta menos 7 me da positivo, desde menos 7 hasta menos 1 me da negativo y desde menos 1 hasta infinito me da positivo. ¿Cuándo esto es mayor que 0? Desde menos infinito hasta menos 7 abierto, unido desde menos 1 hasta infinito positivo. Desde aquí a aquí y desde aquí a aquí. Te invito a que hagas el cementerio de esta expresión para que veas que la solución es esta que tengo. ¿Sí? Esto es inecuaciones, chamo, esto no funciona. ¿Quieres inecuaciones? Te vas para otro video entonces. ¿Te aclaraste? ¿Qué estoy encontrando aquí? Que eso sí es lo importante. Eso ya es la parte teórica de una función. ¡Coño! Todo valor que yo use, desde menos infinito hasta el menos 7 y desde el menos 1 hasta infinito, este pana me da positivo. Por lo tanto, si yo ese resultado aquí es positivo, la raíz cuadrada de eso me va a generar un resultado en la función. Por lo tanto, yo puedo usar, son estos valores. ¿Se dan cuenta que aquí en esta recta están todos los números reales? Y estoy diciendo que no puedo usar desde el menos 7 hasta el menos 1. Por lo tanto, teóricamente, aquí está todo román aquí que no tiene nada que ver con este ejercicio. El dominio para esta función f de x se puede escribir así: dominio de f de x igual a todos los números que están en este intervalo y a todos los números que están en este intervalo. Son los valores que yo puedo usar aquí que me van a generar un resultado. Pero también lo puedo escribir con todos los reales menos los números que no puedo usar. ¿Cierto o falso? ¿Cuáles no puedo usar yo? Este pedazo es el que no puedo usar de menos 7 hasta menos 1. ¿Sí o no? ¿Puedo usar el menos 7? Ni de bola, porque menos 7 es raíz de esto y hace que esto sea 0 y yo no puedo permitir que el denominador sea 0. ¿Puedo usar el menos 1? Tampoco. Por lo tanto, menos 7 y menos 1, ahí sería cerrado porque no lo puedo usar. ¿Cómo escribiría el dominio de la función? Así. Dominio de la función f de x sería, bueno, pana, puedo usar todos los números reales menos el intervalo de menos 7 hasta el menos 1, y a menos 7 no lo puedes usar, el menos 1 tampoco, y por lo tanto es cerrado. Todos los reales menos esta expresión. ¿Qué significa esta expresión? Que menos 7 y menos 1 se toman en cuenta. Pero cerrado. Escúchame por favor. Escucha por favor, el que atiende, entiende. Escucha. Aquí, ¿tú puedes permitir que el denominador sea 0? No. No, ¿verdad que sí? Cuando tú lo escribes de esta forma, tú me estás diciendo, epa, puedes usar todos los números reales, pero a todos los números reales le voy a quitar este pedazo. ¿Vale? Si le vas a quitar este pedazo y tú me pones aquí abierto, significa que aquí va a estar el menos 7 y el menos 1. Y tú esos valores no los puedes usar. Vean que aquí está, digamos que la primera expresión que coloqué, el dominio de la función, ya de una, de forma explícita, te está diciendo cuáles son los que puedes usar. Mira que aquí no estoy usando el 7, que lo estoy usando el menos 1. Y en la segunda parte estoy diciendo, mira, son todos los reales menos los que no puedes usar. Son dos maneras de escribir lo mismo.
Hay que tener cuidadito con eso de si está abierto o cerrado para la función. Sí. Ahí no importaría como menos de la solución que tú pusiste ahí del menos infinito, del menos 7, con ese paréntesis, sabiendo que no lo puedo utilizar. O sea, no importaría. Esta expresión, mira que es esta. Y esta expresión es el resultado para cuando esto es mayor que 0. Y son los valores que cumplen esto que está aquí. Por lo tanto, esta es para decir lo que sí puedes usar. Y esta que está aquí es para decir lo que no puedes usar. Son dos maneras de escribirlo. ¿Está claro? Seguro. La gente rueda aquí y no por funciones, sino por inecuaciones. Vean que al final es representar esto como una inecuación. ¿Qué tienes que hacer tú entonces? Conclusión para el dominio de una función. Y esto es de verdad en la parte teórica. Y ya, mira, yo tengo una expresión matemática y tengo que evaluarla. Ah, bueno, tengo una fracción. Coño, no puedo permitir, si hay variables en el denominador, que esa vaina sea cero. Entonces veo cuando eso es cero y se lo quito a todos los números reales. Ahora, tengo un radical, tengo raíces ahí. Déjame ver si el índice es par o impar. Si es par, verga, no puedo permitir que lo que esté dentro sea negativo. Por lo tanto, obligo a que lo que está dentro sea mayor que cero. Poco cuando la vaina me da mayor que cero. Ah, bueno, son estos los que puedo usar. Lo escribiríamos como los que puedo usar o a todos los reales le quitas los que no puedes usar, que son este pedazo que tengo aquí. Ah, bueno, no tengo división. O sea, dame que tengo en el numerador. Por ahí en estos días vi una vaina que f de x igual a la raíz séptima de x a la 7 menos x a la 6 más logaritmo neperiano. Bueno, logaritmo no. No sé, un fumequito loco y la vaina seguía para allá como un polinomio. Dominio de la función. Y la gente empezaba a sacar cuenta. Vamos a calmar, polinomio de grado 7. En teoría podría tener 7 raíces, ¿cierto? 7 raíces, 7 valores que lo hacen 0. Pero al final, cualquier número que tú coloques ahí en la función, eso te va a arrojar un resultado. Y la raíz tiene que ser impar. Si es negativo, no importa. Dominio de esto, todo lo real. Puedo usar cualquier número. ¿Sí o no? Cualquier número que tú coloques aquí, sustituye en todas las X que tengas, vas a sacar la cuenta, raíz séptima de eso, va a arrojar un resultado. ¿Se tranca esto? No, vamos a ver todo lo real. Dominio. Continúo. Entonces la gente, por no entender la teoría de la vaina, y estas son preguntas claras por un examen de admisión, claro, no, algo tan fumado. Pero te ponen. Por eso me da miedo que me vayan más. Más poco todavía. Sí. El dominio de la siguiente función es. No puedo usar el 1. Todos los reales menos el 1. Siguiente. Pero claro, la parte de lo que es el dominio como tal de una función entonces. Entonces, partes clave para el tema de funciones: sacar dominio. Ya después les voy a explicar en la siguiente clase cómo vamos a sacar el rango. Yo saco el rango de una forma distinta porque lo obtengo por medio de la función inversa. ¿Okay? Pero tú sacas el dominio de la función inversa. Yo saco el dominio de la función inversa, es el rango de la función original. Sí, eso lo vamos a ver una vez. Ah, es mucho más sencillo y si te piden rango es porque es sacable. Porque es algo que tú puedes sacar la cuenta, o sea, no te empleo un rango un fútbol. Por eso te enfocaste mucho en la inyectividad. Claro, es que por eso que se enfoca mucho en la inyectividad. Porque si es inyectiva, tiene función inversa. Si tiene función inversa, te permite conseguir el rango más directo. Es el mecanismo que, digamos, a mí me gusta.